Muchísimas gracias. Directo, en directo. Nos encontramos en la puerta 5 de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde los trabajadores y algunos docentes han cerrado prácticamente todas las entradas de esta universidad. Esto en reclamo de algunos recortes de sus beneficios. Nos indican incluso, están pidiendo el diálogo con el rector o representantes, que hasta el momento no es factible. Por favor, indíquenos qué es lo que están reclamando ahora. Que nos han recortado los derechos laborales. Por ejemplo, nos han quitado las vacaciones. A las personas contratadas nos han quedado las vacaciones. Nos contratan solo 10 meses y en enero y febrero ya no nos quieren pagar. ¿Han podido hablar con el director? Hemos mandado 12 oficios y ninguno nos responde. No sabemos lo que hay en la mente del retorno, pero no nos quiere recibir. Este cierre de la universidad ha sido coordinado también con el grupo estudiantil. Se ha sido coordinado en la Asamblea General de los Trabajadores, que son los que manejan todo. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer? Por ahora se ha hecho en forma un día en forma temporal, pero si el retorno no responde, seremos más radicales. ¿Cómo que es lo que van a adoptar? ¿Qué medidas? Seguramente será la huelga indefinida, ¿no? Empezará la huelga indefinida. Perfecto, bien, muchísimas gracias. Ha sido un representante de los dirigentes del Sindicato de Docentes y Trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería. Directo, en directo, RPP Noticias. Estima, chao.